la puerta. Si quieren cronológicamente, me imagino que tú fuiste el primero de los cuatro en votar. Se nota, ¿no? Yo voté la primera vez el 78, luego de muchos años que no habían elecciones, para la Asamblea Constituyente, y luego he votado, imaginarás, en los últimos... ¿Pero cómo fue esa elección? ¿Tú tenías...? La elección, como era una Asamblea Constituyente de 100, los partidos tenían una letra que se sorteaba, y tú tenías un voto preferencial obligatorio. Entonces, por ejemplo, el APRA, que tenía ahí a la Torre como cabeza, había dos cuadrados en la boleta y tú tenías que marcar el C, escribir la letra C y poner, digamos, el número 1. Es interesante porque se introduce por primera vez en la historia el voto preferencial. ¿Cómo fue tu voto? ¿Te acuerdas? Seguro sí que. Me acuerdo, pero yo en general no digo. ¿Ni siquiera es el primero? No induzco. ¿Ah? ¿Ni siquiera es el primero? Ni siquiera, mira. Iván, Mariano, ustedes... Después del golpe, recordarás que hubo necesidad de convocar a un congreso. Claro, claro. Y tuvimos que ir a votar, ¿no? Entonces, la primera vez que voté fue esa. Sí. ¿Y recuerdas algo de esa votación? Sí, recuerdo. De la experiencia de haber votado. Sí, bueno, fue como siempre, ¿no? Un tema novedoso para un joven llegar y votar, pero no puedo decir por quién voté porque estoy neutral. Pero más allá de eso, siempre interesante la primera experiencia porque es la que te abre, ¿no?, esta idea de que vas a influir de alguna manera en las decisiones políticas de tu país, ¿no? Claro, claro. La fiesta de la democracia. Sí. Tú. La primera vez que voté. Fue en el... O sea, el presidencial ha sido recién en el 2011, porque por el cambio de fecha no llegué en el 2006. Ya. O sea, cerraron el padrón antes de que yo, pueda votar. Mi primera elección debe haber sido una municipal entonces, no muy memorable, porque... Sí, a uno lo marcan las presidenciales. Pero mi primera participación en una elección fue la del 2001 como observadora de transparencia. Y tenía 11 años, pues, ¿no? El chaleco era más grande que yo, básicamente. Pero era parte de los observadores que estaban en los colegios orientando a la gente. ¿Te ha tocado ser miembro de mesa alguna vez? Sí, claro. Cuando sales elegido, no era presidente, pero era miembro de mesa, la primera vez un entusiasmo total, ¿no? Es muy, muy común, ¿no? Mucha gente que entusiasma. Se ha tocado también ser miembro. Y después me tocó nuevamente porque habían dos elecciones seguidas y no cambiaron, me acuerdo, el sorteo, así que me tocaba dos veces. Y claro, la segunda vez un poco más complicado porque, digamos, había un problema logístico que siempre hay, ¿no? Eso que no llega al almuerzo. Pero, digamos, más allá de eso, es interesante, ¿no? Yo salí sorteado, pero no pude ser miembro de mesa. Porque era jefe OMP. Tenía que encargarme del resto. Eres el gran jefe de todas las mesas. Sí. Pasemos, por favor, por aquí. Gracias. Hablamos de las elecciones, de cuando uno va a votar. Y hay un momento de pesadilla para el ciudadano común. Llegar a la cola, que no hayan llegado los miembros de mesa y que a uno le toque. ¿Cómo explicar ese fastidio, esa desidia que aparece en uno cuando ocurre ese momento y que no tiene nada que ver con la supuesta fiesta de la democracia, que es una elección? En realidad, lo que quiere cualquier persona es ir, llegar al local, a la mesa, votar y retirarse en el menor tiempo posible. Entonces, que no encuentres la mesa abierta ya es un problema, pues no sabes cuándo la van a abrir. Mi nombre es Fernando Tuesta Soldevilla, soy profesor principal de la Pontificia Universidad Católica en la especialidad de Ciencia Política. En general, creo que los peruanos en los últimos años nos relacionamos con la democracia en términos de aprecio. Los avatares de la historia han, creo, hecho que los peruanos podamos reconocer en este sistema democrático algo importante para nuestras vidas. Y esto sucede por una consideración muy particular, que en el Perú se sortean en todos los electores de cada mesa quienes son los escogidos para hacer esta función. Pero además es obligatorio, y si es que no participas, obviamente te multan, ¿no? Pero el otro tema es que no hay ningún tipo de compensación. Claro. En otros países, por ejemplo, Colombia, Uruguay, tú lo que tienes es que los miembros de mesa son parte de la administración pública.
Y entonces ellos tienen compensación. Por ejemplo, en Uruguay te dan 5 días libres. Y además te dan una compensación económica. Lamentablemente en Perú no hemos podido avanzar pese a las propuestas por este lado, ¿no? Entonces mucha gente lo que hace es, pese a estas obligaciones, es como son 3 titulares y 3 suplentes, algunos no llegan a la hora esperando que los suplentes ocupen el titular. Y si no se abre la mesa, obviamente tratan de colocar a los de la fila. Pero la gente ya sabe esto y entonces toma distancia para que no lo escojan. Todo eso crea un malestar. Entonces lo que tú tienes en un local de votación es que en una mesa pueden estar votando tranquilamente y en la mesa de al lado la gente está esperando, lo cual crea evidentemente un malestar, acá y en cualquier parte. Aquí hay un problema también de las normas. Y parte de la reforma que nosotros propusimos era que la gestión no sea mesa por mesa, sino por local, de tal manera que tú puedas distribuir y no existe ese tipo de cosas. Pero es un malestar, ciertamente. Además del tema compensatorio, ¿ustedes tienen otra interpretación de ese momento, de lo que ocurre en ese momento? Yo creo que es el tema compensatorio y, de hecho, o sea, la solución criolla al problema es una buena evidencia de eso, que es la popular chanchita en la cola, pues, ¿no? Entonces va sacando de sol en sol para convencer con no mucha plata, además, 20 soles, 30 soles y hay un jugo al pobre señor o señora que va a sentarse y asumir la responsabilidad que dejó tirado alguien más. Hola, soy María Alejandra Campos, soy politóloga, me dedico al análisis político y a la investigación social. Creo que los peruanos no entienden muy bien qué es la democracia. Saben que tenemos que ir a votar porque es obligatorio, pero no les encanta la idea de seguir la política ni están muy interesados en qué pasa en el día a día de la política nacional. ¿No tiene que ver entonces con que en el fondo a los peruanos no nos gusta participar de la jornada electoral? Bueno, las encuestas dicen que hay una parte que sí, digamos, inclusive siente como un deber cívico el ir, ¿no? Para una gran parte que en realidad va porque hay una multa y si no fuera por eso lo pensaría, ¿no? Mi nombre es Iván La Negra, soy secretario general de Transparencia y además profesor en la Universidad Católica y en la Pacífico de temas de ciencia política. La democracia es algo que hemos siempre vinculado con elecciones, pero sin duda es mucho más. Tiene que ver con la calidad de una serie de instituciones que son claves para que el país prospere. Y también está, digamos, el tema de que sí hay personas que llegan y que le dicen, bueno, vente a la mesa y dicen, mira, de verdad que tengo algo que hacer en casa, de verdad que tengo cosas que he planificado y no puedo dejarlos, menos sin compensación, ¿no? Y sí, efectivamente, es una de las razones principales por las cuales la gente eventualmente preferiría no ocupar ese lugar, ¿no? Pero eventualmente, con la fuerza de, digamos, de la presión social que se produce en la cola, alguien termina diciendo ya, ok, yo y los demás ayudan, ¿no? Hay que diferenciar entre el aprecio de la gente a las elecciones, o sea, la gente de realmente aprecia ir a votar. Es un tema que la gente ha identificado con la democracia. O sea, elecciones y democracia tienen un vínculo muy fuerte, ¿no? Pero al mismo tiempo, sí hay un aprecio muy extendido por lo que llamamos la mano dura, ¿no? En poner decisiones de una manera más vertical. Y en particular, frente a ciertos temas de la agenda, en donde el reclamo es mucho más fuerte. Por ejemplo, seguridad ciudadana, por ejemplo, temas de corrupción. Es lo que la gente espera, un gobierno fuerte que imponga, ¿no?, con mano dura, decisiones que lleven a la solución del problema. Y frente a eso, como un espejo, aparece también cifras muy altas de insatisfacción con la democracia. Es decir, una cosa es el aprecio al régimen político, en el cual estamos como efectivamente en la parte baja de la tabla, pero donde nos va peor, digamos, estamos ahí a borde del descenso, es insatisfacción de la gente con el funcionamiento de la democracia, donde los niveles son realmente muy bajos, los más bajos que hay en la región, y además que se combina con una muy mala imagen de la gente sobre los políticos que deberían hacer que la empresa funcione. Bueno, había en los 70 una tesis militar según la cual los golpes se justificaban como una sanción a las malas democracias. Claro. Hay una cuestión que acaba de señalar Iván interesante, que es además la asociación entre democracia y gobiernos. ¿En qué sentido? Claro, si se supone que es el mejor sistema, los gobiernos que salen elegidos debieran de tener de alguna manera éxito, de alguna manera digo éxito, en su política. Pero estamos en un país
nuestro país en donde todos los gobiernos terminan mal. Y no solamente en este siglo, sino comienza a retroceder y ya llegas hasta Prado y en realidad todos han sido gobiernos que se han ungido con una gran votación y han terminado mal. Y en los últimos años, en lo que va del siglo, casi el segundo año ya está desaprobado. Entonces, acá hay un tema de insatisfacción muy profundo, pero también que se ha anidado un componente en muchos sectores de la sociedad de irresponsabilidad. ¿En qué sentido? No me responsabilizo de lo que hago. Entonces, yo voto por alguien, por un gobierno, y al poco tiempo claro. está diciendo que se vayan, ¿no? y no asumes, de alguna manera, esta suerte de compromiso de, por lo menos en la votación, hacerte cargo de algunos costos que son bajos, ¿no? Eso quizás tiene que ver con que en realidad no votamos por un candidato que nos represente, sino quizá muchas veces para tratar de que otro no gane, ¿no? Como este mecanismo del mal menor y tal. También, ¿no? Pero incluso habiendo sido presidentes con altas votaciones propias, positivas, ¿no? Bueno, la gente no se hace cargo. Alan García tenía la mayoría absoluta, ¿no? La gente no se hace cargo. Ese es el punto. Se quieren los beneficios, pero no los costos. Claro. ¿No? Lo que hablamos hace un momento, desde ser miembro de mesa o hacer la cola, digamos, de manera ordenada, hasta aspectos que tienen que ver, repito, con informarse mínimamente para poder votar, ¿no? Pero ¿sabes qué es importante también? Separar, digamos, esta discusión de politólogos con la discusión del día a día de la gente que no está siguiendo la política, porque lo que entiende la gente por democracia y lo que la academia discute sobre qué es democracia son dos conceptos absolutamente distintos. ¿Qué crees, o sea, que entiende la gente por democracia? Yo creo que el concepto mínimo de democracia es que hay una elección. O sea, ¿qué se necesita para que haya democracia? Que haya sido electo. ¿Qué se necesita para que deje de ser democracia? Ahí ya la gente tiene una tolerancia muy alta, porque quieren mano dura. Entonces, por ejemplo, el cierre del Congreso o la disolución del Congreso por parte de Vizcarra. La gente lo pedía a gritos. O sea, cuando Vizcarra dice a dónde iba me decían que cierre el Congreso, es cierto, la gente literalmente le pedía cierre el Congreso. Incluso porque le parecía un costo muy bajo, como, pero que lo cierre. ¿Qué necesita? ¿Qué está esperando? Necesitas dos confianzas consecutivas denegadas. Por ejemplo, que se viralizaran videos del momento en que Vizcarra anuncia y la reacción en distintas partes del país, casi como el día que clasificó Perú al Mundial. Sí, bueno, nos pasó ya en el 92, ¿no? Sí, nos pasó en el 92 también, cuando se cerró el Congreso. En ese caso, claro, siguiendo... había tanques en la calle, digamos, autoritario, ¿no? Que fue en el 92. Digamos, también inclusive en ese caso una reacción positiva. Pero, y hay un problema ya más profundo, ¿no? Que es, poco a poco hemos tenido un problema muy serio de conectar a la gente con sus representantes. O sea, acá hay una lejanía cada vez mayor, que se ha ido profundizando, ¿eh? Que hemos querido resolver de muchas maneras, pero hasta ahora no lo hemos logrado. Que tiene que ver con pensar que los grandes responsables de organizar la representación, que son los partidos políticos, se han ido debilitando a lo largo de los años, no se ha podido reconstruir un sistema medianamente ordenado de partidos. Y por otro lado, los propios gobernantes han hecho gestos de casi, en unos casos, casi desprecio de lo que ha sido el voto que los llevó al poder. Claro. Lo no han leído muy bien. Lo cual ha terminado de generar esta idea, bueno, esto, ¿no? No solamente es que el elector abandona al político que eligió, sino que a veces sienten que es el político el que primero los abandona a los electores, ¿no? Lo cual genera una poca, valoración de la elección como un acto que va a definir políticas, por lo menos en el mediano plazo. Y entonces eso genera eso, ¿no? De que continuamente van buscando a otro que represente ahora la voz, por lo menos del momento, de la ciudadanía. ¿Sabes qué? Es interesante. Claro, porque los compromisos y las responsabilidades son de ida y vuelta, ¿no? Hace un momento hablaba del lado del elector, pero muchísimo más grave, evidentemente, es del lado del representante, ¿no? Sea el presidente de la República o miembros del Parlamento, que han hecho todos los esfuerzos posibles para hacer
rechazados, ¿no? Claro. Desde promesas incumplidas hasta ya performances absolutamente deleznables, ¿no? Hasta la propia administración de la propia figura presidencial. En correr del tiempo, ya la figura presidencial se ha convertido, digamos, en un objeto hasta de piñata, ¿no? Ya no hay, digamos, además en un sistema presidencial donde la figura presidencial obviamente es importantísimo. Entonces, eso se ha deteriorado enormemente, ¿no? Entonces, y los propios presidentes se han encargado de deteriorarla, no solamente incumpliendo promesas, sino, repito, la propia administración de su imagen, ¿no? Con esto no quiero decir, pues, un presidente alejado, formal, sino hablo de cosas que lo único que han hecho, repito, es deteriorar esta imagen. Y no podemos hacer una larga lista de Toledo. Sí, todos. Se revisten García, rápidamente todo, de una aura de poder que los aleja del ciudadano. Y quería precisamente hablar del ciudadano, porque en algún sentido hablar de democracia implica hablar de ciudadanía. Claro. ¿Ustedes se consideran buenos ciudadanos? ¿Por qué? Denme pruebas fehacientes, si es que la respuesta es sí. Bueno, yo trabajo en transparencia. Esa respuesta es insuperable. Bueno, además he trabajado mucho tiempo en el Estado, además tengo 20 años en el Estado, digamos, es una labor de servicio público. No, creo que un elemento clave, efectivamente, pero clave del tema es que hemos entendido a veces... no hemos entendido solamente una parte de la ciudadanía, ¿no? Que es un poco a veces los derechos. Exacto, pero el tema de responsabilidades es posiblemente el tema más débil, ¿no? Y tiene que ver también con la ausencia, digamos, de este ida y vuelta entre Estado y ciudadano, que ha sido una de las cosas más difíciles para construir en nuestra historia. O sea, ese vínculo Estado-ciudadano ha estado, digamos, siempre supeditado a veces a intercambios de, digamos, de carácter y hacer clientelar, más que una relación de derechos versus deberes, ¿no? Uh-huh. En el cual el ciudadano paga sus impuestos, respeta las reglas, pero a cambio obtiene servicios eficientes, un Estado que funciona. Eso ha sido uno de los grandes problemas históricos del país y hasta ahora no lo resolvemos completamente, ¿no? Para volver a la pregunta, pero tu ejercicio de la buena ciudadanía fuera del edificio de transparencia también está, quiero decir. Sí. Bueno, mi principal, digamos, prueba, digamos, de la ciudadanía tiene que ver posiblemente con este continuo insistir en mi trabajo como profesor, sí, de formar a gente que esté dispuesta a jugarse por la democracia y por los derechos y por asegurar que haya responsabilidades efectivamente ejercidas en el país, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿usted, Mariale, Fernando? Esto salía con la SUNAT. Por ejemplo, yo pago... Pues se le pide a la producción ahorita. De hecho, claro. De hecho, intento, por supuesto, me pueden chequear en todos lados, estoy completamente al día en todo, ¿no? De hecho, una vez la tsunami mandó un certificado de buena conducta. ¿De verdad? En serio. A ver, superen eso, por favor. No, a mí no me mandó ningún certificado de nada. No tengo ninguna multa. Nunca pago una coima, nunca lo haría. Siempre he querido ser miembro de mesa, pero nunca me eligen. O sea, diría que apruebo un 15 en ciudadanía. Sí manejo un poco agresivamente. Creo que el tema del tránsito es súper importante para definir ciudadanía, sí, hoy en día, sí, porque es como lo que te toca cada minuto de estrés. Cuando dices muy agresivamente, día, ¿te refieres a que manejo moto? Ah, ok. Como que meto la moto, pues, ¿no? Sí. O sea, podría esperar en la fila con los carros, pero si están en rojo, la verdad que me voy a meter por el medio y voy a aprovechar. Uh-huh. Pero por lo demás, diría que recojo la caca de mi perro, ¿no? O sea, los otros checks los cumplo. Mariale se ha puesto 15. Iván no se puso nota. Tú... Eso de ponerse de ejemplo siempre es un problema, ¿no? Por eso, no es una nota razonable. Ha sido de ciencia política luna nuestra. Entonces, esperamos su voz. En mi caso, tiene que ver también con experiencia, ¿no? Digamos, en el ámbito público, claro, fui jefe de OMPE, últimamente presidí la Comisión de Reforma Política, y creo que, por lo menos yo por convicciones, traté de que en mi participación se canalizara estas
justamente estas convicciones que tienen que ver con principios, valores democráticos, ¿no? La gente valorará si lo hice vivo o mal. En todo caso, yo entregué todo lo que creía que podía colaborar y me gustó mucho y aprecio mucho la función pública. Creo que está en muchos casos mal vista, pero yo en realidad creo que el funcionario público, hay muchos, muchos muy bien intencionados que hacen esfuerzos enormes, que trabajan largas jornadas, en algunos casos mal pagados, ¿no? Y luego como ciudadano de a pie, al igual que Iván, pago mis impuestos, trato, cuando manejo, yo manejo en realidad tranquilo. He vivido en Europa, aprecio, digamos, el orden, la puntualidad, me encanta. Hoy no tanto, ¿eh? Hoy no tanto, sí, bueno, eso es cierto. Eso es cierto. Ahí está, ahí está, es el doble diferencia. Discurso. Pero el doble discurso de ellos, no el mío. Yo acá hago pasar a la gente, obviamente por la cebra, me detengo y la gente me lo agradece cuando en realidad es una obligación, ¿no? Claro, claro. Pero en general creo que, digamos, una participación promedio de alguien que además, en mi caso también como profesor universitario, tenemos que tener pues cierta coherencia, ¿no? Y tampoco no es que lo hago a dejarnos, ni mucho menos. Pero creo que han fracasado las campañas, las pocas campañas que se han intentado encaminar para inculcar el tema de los valores, ¿no? Creo que en el partido, en el segundo gobierno de Lapra, hubo un intento con Jorge del Castillo como premier que, bueno, rápidamente se diluyó. ¿Pero por qué creen que es tan difícil incorporar en el ciudadano el chip de los deberes? El de los derechos es digamos, creo que cada vez está más reivindicado y tal, pero las obligaciones, los deberes, ¿dónde y cómo hacer para que los ciudadanos seamos mejores ciudadanos? Yo creo que tiene... No Pepe el Vivo, ¿no? No Pepe el Vivo. No Pepe el Vivo, claro. Sí. No la crió ya. Yo creo que tiene mucho que ver con la sanción. O sea, no me refiero a que todo tenga que ser palo y nada zanahoria, pero sí creo que hay impunidad en el Perú para hacer lo que te dé la gana y todo bien. Te decía que manejaba moto, por ejemplo... Sí, manejo un poco agresiva, pero el resto de motos, en verdad, puedes estar manejando a 80 por hora en la vereda, en contra, pasar al costado de un policía y el policía no va a hacer nada, no se va a inmutar porque las motos son invisibles. Si quieren romper alguna regla de tránsito, les recomiendo comprarse una moto porque nadie te mira, es impresionante. Claro. Estoy pensando en que ese ciudadano que tú describes, si un día le toca ser gobernante o representante, es muy posible que se comporte como los que hoy tenemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo hacer para que ese ciudadano que eventualmente pueda escalar a otra posición de dirigencia sea un mejor gobernante? Sí. Ahora, hay, digamos, aparte del individuo y sus decisiones personales, hay instituciones, digamos, que le generan un marco de incentivos, que es lo que, una de ellos es el tema, evidentemente, la sanción, pero que es donde los ciudadanos realmente se hacen tales. Porque mira, esa misma persona que puede manejar muy mal aquí en una calle en Lima, vas a otro espacio donde hay otras instituciones que sí funcionan, por el tema de que no hay impunidad o porque hay un Estado más eficaz y se comporta de manera diferente. Es muy habitual esta experiencia que todo el mundo cuenta, ¿no? El que maneja muy mal en Lima, pero en una ciudad donde sí le pueden eventualmente pues, sancionar, ahí sí se comporta muy bien. El ciudadano que de pronto es completamente lanza basura inclusive en la calle, pero va a otro lugar donde nadie ve que nadie lo hace y donde sabe que si algo así ocurre, va a haber una sanción, actúa de manera diferente. Y eso, digamos, es De procesos sociales, inclusive se dan acá en la propia ciudad. Uno mira... Y transversalmente, ¿no? Y transversalmente. Capas sociales. Uno va viendo en cada una ciudad y la propia persona se da cuenta cómo las instituciones cambian en su eficacia y cambian también su comportamiento, ¿no? Lo cual también genera un problema, que es otro asunto de la ciudadanía, ¿no? Que un tema de ciudadanía clave es la igualdad. Que no importa quién seas, la regla se va a aplicar igual para ti. Y mucho de esta actitud, por ejemplo, que se ve en el tránsito es, yo tengo mi camioneta y ¿saben qué? Todo el mundo ábrase, yo voy, ¿no? Pero también el tema de la relación de la gente con la autoridad, que es otro elemento importante, ¿no? De esta relación de la ciudadanía, cómo te relacionas con la autoridad, ¿no? Y eso, el tema de que quién soy yo, y tiene un enorme peso sobre cómo la manera la gente se relaciona con el Estado y los demás ciudadanos.
¿por qué nos debería interesar ser autoridad en un país que está atravesado por una crisis de autoridad desde hace ya mucho tiempo que se viene agravando? Mi impresión es que yo he crecido escuchando la idea de que los jóvenes, en general, a los ciudadanos sí les interesa la política, no necesariamente la partidaria, pero sí involucrarse con ella. Pero si al Perú le ha ido bien en los últimos 20 años, no ha sido gracias a, sino a pesar de la política. ¿Por qué debería ser distinto, Fernando? Efectivamente, a pesar de la política. ¿Y cómo hubiera sido el Perú si en realidad la política hubiera estado provista de una serie de instituciones, instancias y voluntades y responsabilidades? Estaríamos en un país mejor, ¿no? El crecimiento económico no tuvo el correlato de un crecimiento político, de la calidad de la democracia, de la calidad de la política. Ahora, en general, estamos en un momento, digamos, en la historia, y no solamente en el Perú, donde las instituciones caen, los gobiernos son rechazados, las insatisfacciones son enormes. Países en donde tú creías que no podían pasar determinadas cosas, de Estados Unidos con Donald Trump, sí, o en Chile, que lo colocaban como modelo y simplemente han incendiado la ciudad, o en Francia ahora último, donde está nuevamente movilizada en contra no solamente del gobierno, sino en general de los sistemas. Hay un cambio profundo en general, digamos, de los propios paradigmas, ¿no? Ahí donde todo parecía seguro, ahora no lo es. Lo que pasa es que en el nuestro es una profundización de la incertidumbre, ¿no? Y de esta posibilidad que creo que se instala en los 90 más o menos, con el desplome del sistema partidario y el crecimiento, y de alguna manera da cuenta de la existencia del fujimorismo, de que cualquiera puede ser representante. ¿En qué sentido? No necesito tener una historia, no necesito haber hecho un esfuerzo, digamos, una escalera en donde tú has tenido que subir para llegar a tantear la posibilidad de tener un cargo de representación. Claro, si no, claro. ¿Quién puede ser presidente? Casi cualquiera, ¿no? Sin partido, sin historia, sin nada que te proteja en términos de valores que en principio la democracia debiera de tener, ¿no? ¿Tú sí crees entonces que los partidos en ese sentido tienen que generar un camino meritocrático al poder, no necesariamente llegar por fuera? Claro, el problema es que estos son buenos deseos, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar? Es todo un problema, porque también los partidos o las organizaciones que están inscritas, que son muchas de ellas cascarones, tienen incentivos para seguir manteniéndose tal cual. Y ese es uno de los temas, por ejemplo, que se discutió mucho en la reforma, ¿no? Y tras ellos, un montón de gente que candidatea bajo justamente el incentivo de llegar a un puesto en donde tiene, por ejemplo, una remuneración que jamás en su vida iban a tener, o van a tener inmunidad parlamentaria y una serie de beneficios. Y para llegar allí no necesitas mucho esfuerzo. No necesitas haber hecho toda una carrera política que te lleve a ese puesto, ¿no? ¿Han militado en algún partido alguna vez? ¿O han estado cerca, coqueteado con alguna instancia política, partidaria? No. Yo en la universidad. Sí, yo sí estuve en uno que desapareció, pero sí, hace años ya. ¿Cuál? Era más el PDS, sí. Estuvo una vigencia bien corta, ¿no? Recuérdame cómo era la sigla PDS. Partido por la Democracia Social, sí. Ajá, ¿y qué pasó? Sí. Bueno, no, perdió la inscripción porque tuvo un mal resultado electoral en el 2006 y entonces, bueno, ya no más. Marielle, ¿tú? No, nunca. ¿Y te interesa, digamos, no, ser congresista? No, y o sea, me dejaste pensando con tu pregunta de por qué alguien querría ser autoridad. Y creo que la existencia misma de esa pregunta es terrible, ¿no? Porque asumimos que la gente honesta no quiere ser autoridad y que más bien es la gente que valora estos incentivos perversos de o ganar un sueldazo sin hacer mucho, o tener poder suficiente para corromper y conseguir más dinero, o tener inmunidad, es la que se mete a la carrera política. Y tal como está diseñado nuestro sistema ahora, en verdad, básicamente tiras tu caña y a ver si pescas, y si no, no pasa nada.
Entonces, no, para responder, no sé cuál sería el incentivo de una persona que sí tiene una trayectoria y que sí quiere hacer las cosas bien para entrar en la vida política, a pesar de que conozco algunos que se han seguido ese camino, ¿no? En tu caso no estaríamos en tu horizonte. No. Creo que la política es una arena tan fangosa que puedes hacer más desde afuera. O sea, sí tienes que relacionarte con la política, pero no necesariamente desde un cargo público para poder aportar. ¿Tú fuiste presidente de OMPE cuánto tiempo? 4 años. Y aunque no es un cargo, digamos, que dé o que brinde la sensación de poder, es un cargo importantísimo. ¿En esa época o antes o después has tenido la curiosidad de escalar más políticamente? Yo hice mucha política universitaria. Salido de allí, de la universidad, he estado siempre muy ligado a la política, sea en el ámbito académico, en el ámbito público, en el ámbito de la asesoría, de la consultoría. Entonces, los políticos peruanos los conozco casi a todos, digamos, ¿no? Estoy muy relacionado con la política. Ahora bien, no milité en ningún partido y quizá hice, en mi caso, yo no digo que esto debe ser así, ¿no?, digamos, una vía en donde traté que mi conocimiento, experiencia, volcarlo en propuestas de esta naturaleza. Y lo que hizo que yo guardara distancia o equidistancia de casi todos los partidos, aun cuando me relacionaba, me relaciono permanentemente con ellos, ¿no? Yo sí creo, por ejemplo, y valoro a la gente que milita y que hace política en condiciones tan adversas como en nuestro caso. Yo he hablado de incentivo de gente que quiere esos cargos, pero es generalmente gente que no está en los partidos. Pero, por ejemplo, si te invitaran a formar parte de una plancha presidencial. Presidencial no sé, pero se me invitó varias veces en distintas maneras y no. En realidad creo que en mi caso colaboro, he colaborado, uh-huh, digamos, de otra perspectiva, de otra ubicación, ¿no? ¿El Perú está preparado para, por ejemplo, vivir un sistema democrático en el que el voto sea facultativo? Yo creo que no. La verdad, yo tengo una opinión ahí sí personal, ¿no? Pero mi sueño es que no, porque... Pero no sería mejor, Iván, es decir, vote un 20% de la población. Es que el problema no le daría más representatividad al que sale elegido. El problema es lo que ha pasado, por ejemplo, en Chile, ¿no? Donde el voto es facultativo, se introdujo el voto facultativo y hay una enorme cantidad de la población que quedó fuera formalmente del proceso electoral. Entonces, eso origina toda una serie de dificultades para cómo incorporar a gente al proceso. El otro tema es Colombia, ¿no? Donde también el voto es facultativo, ¿no? Y ahí lo que ha fortalecido son los mecanismos clientelares. Porque como no estás obligado a votar, tienen ventaja aquellos que tienen el recurso, el dinero, para darte los incentivos para que votes. Si eso agrega conexiones políticas con una maquinaria muy potente, uh-huh, vas a generar condiciones de clientelismo muy, muy, muy potentes. Portátiles electorales, digamos. Sí, lo grabaría. Entonces, mi impresión es que no hay condiciones para que algo así genere resultados positivos, más allá efectivamente de estar de acuerdo con que sería mejor que, claro, el ser sea lo más libre posible, ¿no? Pero la ciudadanía no solamente es eso, ¿no? No es realista, ¿crees? No es realista. María y Fernando, ¿ustedes qué piensan del voto facultativo? Yo tengo sentimientos encontrados, porque intuitivamente digo que tiene que ser facultativo, porque no tiene sentido que la gente... O sea, mi hermano, que es un chico... informado, de un colegio decente, estudió en la Católica, me pregunta, oye, un día antes de la elección, ¿por quién tengo que votar? Vota por fulano, mengano. Ay, ok, ¿cuál es el símbolo? Tal. Ay. Y en la cola me vuelve a preguntar. No tiene la menor idea. O sea, su voto realmente no vale nada y una vez que salga del centro de votación, ya no sabe por quién votó. Pero por otro lado, somos un país sumamente desigual y permite, o sea, el 70% de la población que no le interesa la política. Entonces, que 70% por ahí no vaya a votar, pucha, sería un... Desmadre, ¿qué significa, ¿no?, ese gobierno, ¿no? Por otro lado, parte de mis sentimientos encontrados, creo que el voto está sobreestimado porque la gente se desvincula de su voto muy rápidamente, por lo que decía Fernando hace un rato, ¿no? O sea, se desilusionan de sus gobernantes muy rápido. Entonces,
que no hayas votado o que hayas votado por él, casi queda lo mismo porque igual lo vas a terminar desaprobando muy rápidamente. Mm. Y finalmente son las fuerzas políticas las que toman las decisiones y no tanto la ciudadanía. Y además no que se pueden dar esas estrategias de persuasión que describía Iván, ¿no? Sí, no sé qué tanto, porque finalmente, o sea, para ganar una elección, es cierto que en Colombia hay mucho clientelismo, pero te mueve uno o dos puntos, ¿no? O sea, el gran voto no se mueve a través de dádivas o de regalitos. Fernando, ¿tú qué piensas? Yo he escrito muchas veces a favor del voto obligatorio, y no porque me guste en general, sino porque creo que un país cambia de facultativo a obligatorio una vez en su vida. No es que estás cambiando de un momento a otro, ¿no? Y efectivamente el ejemplo que da Iván en relación a Chile tiene impacto. Entonces la pregunta no es, porque creo que muchas veces ha sido ese debate, si es un derecho, porque va a ser un deber, etcétera. Tomamos a la izquierda un grupo de libros, textos a favor del voto facultativo, el otro del voto obligatorio. Para mí no es un debate, digamos, ni doctrinario, sino qué impacto puede tener de manera efectiva la aplicación de un voto voluntario. Y para empezar, la pregunta sería, ¿quiénes dejarían de votar? Y tenemos, creo, con no mucho esfuerzo, saber que más los electores del ámbito rural que el urbano, más en los Andes que en la costa, más probablemente en provincias que en Lima, más en los sectores populares que los que no lo son. Y entonces la segunda pregunta es, ¿importa o no importa? Y yo creo que sí importa. Sí importa porque en algunos casos el único vínculo que tienen las personas en relación a la política es votar. O sea, si bien es cierto, esto no, digamos, ocupa todo el contenido de la democracia, sí es un punto fundamental. En Colombia, los lugares en donde el ausentismo era históricamente enraizado, ahí estaba la guerrilla. Ahí estaba la guerrilla. Colombia efectivamente es el caso latinoamericano del voto facultativo desde el nacimiento de la República. Entonces, eso por un lado a mí sí me preocupa, que entonces el voto, el ejercicio del voto se restrinja a determinados sectores en un país, como María le ha comentado, extremadamente desigual. Lo segundo es crear una asociación que para mí no existe, digamos, una estudios empíricos que lo soporten. La idea de quienes van a votar entonces son los más informados y en consecuencia los representantes serían de mejor calidad. Bueno, Donald Trump, ¿no? Salvo que algunos estén entusiasmados por él, este es el mejor ejemplo de un país con voto facultativo. O los colombianos. Preguntarle a los colombianos que tienen voto facultativo histórico si es que sus representantes son de la calidad que ellos en principio podrían pensar, porque van solamente los interesados, ¿no? No existen estudios que puedan conectar uno con otro. Y finalmente, creo que hay una responsabilidad republicana. O sea, la discusión sobre voto facultativo obligatorio lleva mucho a aquello, nuevamente desde el inicio de mi intervención, sobre relacionar cómo un derecho puede ser una obligación. Y creo que en países como el nuestro, en donde las instituciones, el respeto de los derechos y las obligaciones no está equiparada, es como ocurre en la vida cotidiana también de nosotros. Uno vive en un edificio y cuando dice va a haber reunión, por ejemplo, de propietarios inquilinos, dices, ¿sabes qué? Yo no voy, ¿no? Yo no me responsabilizo, pero los beneficios de los acuerdos y de aquellos que sí invierten su tiempo de dedicación en que el edificio se mantenga en las mejores condiciones, yo me beneficio de él. En pocas palabras, yo me beneficiaría de aquel inversión que tienen otros de sostener las instituciones, ¿no? Yo recurriría a más ejemplos como ese para despolitizar un poco la conversación, porque cuando hablamos de democracia no solamente hablamos de nuestra relación con el poder y con los gobernantes, sino también de nuestras formas de vida cotidianas. Sí. ¿Hay democracia en donde trabajan ustedes? ¿Hay democracia en sus familias? ¿Hay democracia en sus barrios?
Ahora, hay que tener cuidado con extender mucho esa palabra democracia a todos los campos, ¿no? Ajá. Porque, para empezar, porque las instituciones funcionan en virtud precisamente de elementos prácticos que obligan a cierta verticalidad en ciertas condiciones. Por ejemplo, en una casa donde hay niños pequeños, el papá no es ningún demócrata respecto a sus hijos, ¿verdad? Más sin bien duda. Es un déspota ilustrado que intenta más bien que sus hijos se eduquen bien y que en un futuro... No hay una entidad más autoritaria que la familia, ¿no? Pero esa es otra discusión. Ahora, claro, cuando los hijos crecen, eventualmente las relaciones también van cambiando, la familia va cambiando en sus formas de gobernarse, digamos, por alguna manera. Claro. Igual pasa en empresas, ¿no? Hay ciertas decisiones que son mucho más verticales y tiene que ser así. Hay instituciones como el ejército, donde tiene que ser muchas cosas muy verticales porque si no, no funcionaría. Es verdad. Entonces... Verdad. Es que la democracia es una forma de gobierno que responde a ciertas necesidades. Uh-huh. Entonces, hemos descubierto, por ejemplo, históricamente, que hay decisiones de muy alto nivel en una sociedad, o en una empresa, o en una familia, que pueden tomarse democráticamente. Te reo la pregunta, entonces, ¿qué formas democráticas has visto, no sé si en algún colectivo, en algún espacio social que te haya parecido interesante? Sí, cuando la gente empieza a hablar de democracia, dice, cosa horizontal, sí. Es decir, donde las decisiones se toman de una manera, de forma más horizontal, ¿no? Entonces, generalmente eso ocurre, por ejemplo, en el campo de la academia, de la enseñanza, por ejemplo, ¿no? Cuando el profesor y los alumnos llegan a ciertos acuerdos, ¿no? No todo ya se impone, no es un, digamos, del profesor que impone todo, sino que intentan llegar a estos acuerdos en algunas cosas, ¿no? Igual pasa en la familia. La típica forma democrática es los padres ya con hijos adolescentes que llegan a ciertos acuerdos sobre cómo llegar la buena vida y la buena relación entre ellos, ¿no? Igual pasa, por ejemplo, en el campo del trabajo, ¿no? Los jefes que convocan a sus empleados o no para llegar a estos acuerdos sobre cómo llevar algunas dimensiones de la vida laboral, las cosas mejor. Pero, digamos, ese creo que es lo que la gente generalmente relaciona con experiencia democrática. Bueno, me parece importante el estate quieto. Fernando, no hablemos tanto de democracia. Tú hablas de tu edificio. Es distinto, digamos. El caso de la familia es un poco complicado, ¿no? Pásame tu ubicación, no quiero. Pero esa respuesta de tu esposa... Los chicos son los chicos. No, yo no. El caso de los chicos, ¿no? Entonces, eso es claro. Que les diste leer Mafalda desde muy chicos. Pues. Sí, ese es el tema. Y también creo vicios de nuestras propias generaciones que cuestionamos la familia, las jerarquías, etcétera. Y los cambios profundos que se han establecido también en las relaciones al interior, por cierto, de la familia, ¿no? ¿Cómo combinar esto de la autoridad con el respeto también a las otras maneras de pensar, etcétera? Es complicado, ¿no? Pero creo que nuestra familia, por un lado, pero daba el ejemplo del edificio porque es un ámbito de convivencia de distintas familias, en todo caso, ¿no? Uh-huh. Entonces, es no querer asumir la responsabilidad, ¿no? Pero sí me beneficio de que el edificio camine. A veces incluso me puedo beneficiar, sería el equivalente a pago de impuestos, es no pago la mensualidad que todo edificio requiere para su mantenimiento, ¿no? Entonces ahí tú ves, digamos, en un espacio muy micro, cómo estas relaciones de convivencia no necesariamente se desarrollan con facilidad, ¿no? Y hay que saber también quiénes son los que participan más, de los que participan menos, y los que ignoran o de los que quieren romper uh-huh. esas mínimas reglas de convivencia. Ahora, en el trabajo es distinto. Por ejemplo, en mi caso, en OMPE, fue una cosa súper interesante porque cambiamos totalmente la institución de la época del señor Portillo, que eran 7 personas. A nosotros nos dieron un decreto de urgencia y reformamos absolutamente la institución. Y éramos también no solamente un grupo de funcionarios, sino gente de nuestra generación que trataba de incorporar esto, lo que hemos estado hablando, ¿no? Es decir, una combinación de autoridad, pero también de participación de la gente. Y eso ha sido una experiencia muy rica, ¿no? Y finalmente, para terminar, lo de la universidad, que me parece clave. ¿Dónde? Sí, tú sigues dando clases todavía. Sí, sigo dando clases. Además, yo estudié en la Universidad Católica. Acá también enseñé en una época.
Y es una de las experiencias interesantes de cómo han cambiado las relaciones entre los profesores y los alumnos. Y ahora los alumnos tienen su poder también, el control sobre los profesores. Mm. Tú no puedes hablar cualquier cosa, que inmediatamente te graban, te filman, salen en las redes. Además tienes encuestas de control. Te hacen memes, ah, además, te hacen memes. Te hacen memes. Politicones que se burlan de nosotros. Tienes que tener paciencia. No, totalmente, ¿no? La paciencia se extiende hasta límites antes insospechados. Fuera del ámbito del tránsito, donde has confesado no ser precisamente una mujer democrática. Ella nos hacía memes. No, sí. ¿Convives con formas democráticas, digamos, en el día a día? O sea, es que lo único que se me ocurre es la chamba, porque el edificio también me parece un excelente ejemplo. Yo agarraría el otro lado, que es la gente que no va a las reuniones, pero se queja todo el día en el WhatsApp del edificio. Es como, bro, anda, pues, claro. No sé qué vas a quejar. En la chamba, yo trabajaba en el comercio y las redacciones suelen ser lugares bien verticales, por definición, porque, bueno, el editor decide qué cosa sale y qué cosa no. Pero la dinámica de trabajo era participativa para las cosas que tenían más tiempo de elaboración, como los informes de fin de semana, ¿no? Había una reunión, discutíamos, tal cosa sí, tal cosa no, todos metían cuchara y finalmente yo tenía la última palabra, pero era una cosa más o menos consensuada de que se iba a publicar finalmente. O sea, se me ocurren algunas otras formas de participación más graciosas que tienen que ver con algunos premios en la empresa, ya no en el comercio, pero en Ipsos, por ejemplo, votaciones para los premios del mejor trabajador o el mejor investigador o no sé qué, todo era online y toda la empresa votaba. La gente hacía campaña, pues no hacía campaña por el de tu equipo. Y finalmente, bueno, había una premiación con los resultados de la votación. Se me ocurría preguntarles también sobre las redes sociales, si son realmente democráticas o no, pero me piden ya hacer conclusiones, así que voy a pedirles que intenten responder en un minuto cada uno, más o menos. No es muy democrático. En todo caso es equitativo. La pregunta por la cual los hemos convocado. ¿Cómo valoramos los peruanos la democracia? Creo que estamos viviendo ahora un periodo excepcional, ¿no? Una generación que va a ir a, digamos, que tiene las primeras votaciones de su vida, pero que durante toda su existencia han vivido en democracia. Uh-huh. Eso no nos ha pasado antes. Eso genera todo un desafío, ¿no? Porque son personas que no tienen la experiencia autoritaria, ni siquiera la experiencia autoritaria, digamos, más suave que hemos vivido quizás en el país, ¿no? También hay que ver también la zona del país, porque hay zonas en el país donde vivimos empresas mucho más duras que en otras. Pero esa generación nueva no ha tenido esa experiencia. Mm. Y entonces tiene, por otro lado, una enorme expectativa de lo que la democracia puede dar, ¿no? Si eso no se concilia en una nueva narrativa sobre qué debe ser la democracia del Bicentenario, cómo deberíamos esperar, lo que puede haber al final es algo donde se produzca un quiebre, ¿no? Entre los jóvenes y lo que la democracia puede ofrecerles. Gracias, Iván. Creo que sí la valoramos, pero es una definición más laxa de democracia a la que nosotros estamos acostumbrados a discutir. Creo que los resultados electorales son un buen ejemplo de eso. No ha habido ningún presidente electo con un corte marcadamente autoritario, y eso no es casualidad. Pero también creo que los márgenes dentro de los cuales la gente respeta la democracia incluyen ciertas actitudes que podrían ser calificadas como antidemocráticas. Gracias. Tenemos una versión peruana, de alguna manera, de la democracia, ¿no? En otros países, los ciudadanos comparten experiencias. En Europa mismo, digamos, en una campaña electoral, los franceses, cuando el candidato habla sobre un determinado tema, un poco, digamos, histórico, lo comparten porque lo han vivido. Acá, si en este momento hubiera una elección, votarían aquellos que nacieron en el 2001, es decir, la primera elección post-Fujimori. Entonces, todo ese sector de gente, que es un porcentaje muy alto del electorado, no comparten con el otro sector experiencias no democráticas. Entonces, su valoración, y retomo lo de Mariale, es un poco más laxa.
¿no? Y me acuerdo cuando hubo el tema de la crisis económica, cuando en Europa, en el 2008, en Estados Unidos, decía, se viene el tsunami. Nosotros que hemos vivido hiperinflación, esto era pues marea baja, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nos van a asustar a nosotros, claro, que tenemos miles de porcentaje de hiperinflación, más Sendero Luminoso, más narcotráfico, nos está de alguna manera curado. Y creo que justamente todas esas experiencias han hecho que sí, la gente valore a la peruana, pero valora la democracia. Muy bien, señores, muchas gracias por venir, ha sido un placer. A ver, a los peruanos nos cuesta la democracia. No tenemos mucha educación cívica para ejercerla, pero a pesar de eso intentamos cuidarla, intentamos protegerla, y las experiencias de muchos años atrás y las más recientes nos indican que a pesar de todo es la mejor forma de ejercer control y gobierno. Nos encontramos la próxima semana para seguir preguntándonos cómo somos los peruanos.